Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañe en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles 9 de julio del año 2014. Transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, para todos ustedes, estamos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Los invito a que nos acompañen en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado, por supuesto, en el sur de Veracruz. Recuerde que hoy, 8 de la noche, Carola Espinosa, en Rumbo a la Cima, tendrá como invitada a la maestra en Derecho Penal y Amparo, Cintia Ochoa Barona. No se lo pierda, esto en punto de las 8 de la noche. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con las noticias en esta noche nublada, con una temperatura de 31 grados centígrados en esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Y bien, fíjese usted que el Partido de la Revolución Democrática habrá de celebrar elecciones internas el próximo 6 de septiembre, por lo cual ya se cuenta con cerca de 40 millones de pesos, que será el presupuesto que destinará este partido político para realizar sus elecciones internas y así elegir a sus directivos nacionales. Cerca de 5.432.084 afiliados serán los que vayan a las urnas el próximo mes de septiembre en lo que serán una elección pues que abre la posibilidad de que el partido sea un mediante un proceso democrático esa elección. El costo, repito, 80 millones de pesos será lo que valga la elección del PRD. ¿Cómo se va a agenciar el Partido del Sol Azteca esos recursos? Bueno, hay quien habla sobre la posibilidad de que ese partido tenga pues que hacer uso de las cuotas de los afiliados, otro más de presupuesto de prerrogativas que tiene el Instituto Electoral Nacional. Y bien, pues así tendría el Partido del Sol Azteca la suma de 80 millones de pesos que le permitiría realizar esta importante elección, la elección de dirigentes nacionales, esto el próximo 7 de septiembre. Y continuando con más información, fíjese usted que también el Partido Acción Nacional, en una información de carácter local, ya va a designar a sus candidatos, primero a consejeros, luego a través de lo que serán los directivos estatales del PRD, y finalmente va a entrar en el proceso de renovación de los comités directivos municipales. Al respecto, platicamos con el ingeniero Saúl González Solís, quien aceptó querer buscar la candidatura a la presidencia del Partido Acción Nacional. Esto fue lo que nos dijo. Municipal del PAN, ¿tiene usted algún interés en participar? Bueno, yo creo que cualquier panista que se sienta orgulloso de serlo y que requiera un cambio para el partido, pues tendría interés. En mi caso, por supuesto que manifiesto abiertamente mi interés por participar cuando los tiempos así lo ameriten. ¿Cómo ve usted el partido, al PAN? Pues el partido es un partido fuerte, es la segunda fuerza política del país, es un partido muy importante, pero hay que renovarlo, hay que inyectarle esa energía, ese vigor que anteriormente tenía, ¿verdad? Yo creo que con la participación de todos, con elegir a candidatos idóneos, seguramente el PAN retornará a sus orígenes. ¿Cuál es su proyecto en caso de que usted pueda resultar ser candidato? Bueno, no puedo hablar de eso, pero bueno, hay muchas cosas por hacer. Participar abiertamente en las propuestas de gobierno de la ciudad, a afiliar a militantes de la ciudadanía que quieran aportar ideas y aportar experiencia al partido, entre otras cosas, pero bueno, no quiero hablar de ese tema. La inclusión de los panistas antiguos, digamos, de quienes han sido los fundadores también, porque bueno, por ahí habían comentarios que estaban siendo relegados, que no se estaban siendo tomados en cuenta. Bueno, existen ciertas diferencias como en todos los organismos, ¿no? Pero pues hay muchas cosas por hacer. Ya cuando se llegue el momento, pues podré expresar abiertamente mi plan de trabajo. En este momento pues solamente aspiro, aún no son los tiempos y quisiera no hablar sobre esos temas. Gracias. Otro nombre que se maneja es el de Rosalinda Tolentino Escayola, quien ha sido militante de ese partido político y aspirante a la Diputación Federal del Partido Acción Nacional, precisamente buscando
competir en procesos democráticos. También afirman que aspira a ser la nueva dirigente. Quien tiene la decisión, pues será en este caso los militantes de este partido político en Coatzacoalcos. Y continuando con más información, una nota que nos viene de Hidalgo, pero que se refiere a Veracruz, resulta que en las inmediaciones del estado de Hidalgo fueron encontrados dos presuntos veracruzanos, fueron ejecutados. Se habla del señor Juventino Hernández Sosa, de 60 años de edad, originario del municipio de Naranjos, Veracruz. Otro más es Rubio López, de 31 años, originario de Amatlán de los Reyes, quienes habrían sido ejecutados esta mañana, según el reporte de las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo. Los dos hombres fueron encontrados con un tiro de gracia, uno en la zona conocida como Talcoyuca y otro más en la zona de Zapotlán, Hidalgo, y hasta el momento se desconoce cuál sea el móvil, pero se trata de dos veracruzanos que aparentemente fueron sacados de sus domicilios en Veracruz y fueron llevados para ser ejecutados en el estado de Hidalgo. Los móviles, por supuesto, están siendo investigados por las autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo y solamente se sabe que ellos vivían uno en el municipio de Naranjos y otro más en Amatlán de los Reyes. Esto lamentablemente se ha dado esta mañana en el estado de Hidalgo. Y continuando con más información, quienes están en una campaña de apoyo y de impulso a los emprendedores del estado de Veracruz, pues es precisamente la caravana de emprendedores. Aquí, en su reciente visita a Coatzacoalcos, la licenciada Marta González da a conocer sobre la actividad que ha emprendido Caravana de Emprendedores a lo largo de Veracruz. Por supuesto, ha intensificado durante este fin de semana sus acciones y sus tareas de promoción para buscar el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa. Vamos con ella. Licenciada Maribel Mateni Montalvo, comisionada nacional del Concilio de las Mujeres Inmobiliarias de AMPA y empresaria de bienes raíces. Licenciada, pues aquí se busca que las mujeres empresarias pues tengan la oportunidad de ingresar al ámbito más que nada de empresarial, principalmente con las mujeres inmobiliarias. Sí, así es estar, coordinarnos todas las mujeres a nivel nacional para hacer negocios, para capacitarnos y para potencializar nuestras empresas. Principalmente en México, ¿cuántas? En México, mujeres inmobiliarias dentro de la AMPI somos aproximadamente 750 mujeres inmobiliarias. ¿Con qué objetivo principalmente cumplen ustedes con mujeres inmobiliarias? Bueno, nosotros a nivel nacional somos el 70% de la fuerza de ventas de los bienes raíces de mujeres dentro de la asociación. Somos un factor muy importante dentro de esta y bueno, el tema es aquí que queremos que se profesionalicen más, no nada más que nos vean como vendedoras de bienes raíces, sino que nos vean como empresarias. Principalmente la mujer se está empoderando un poco más en el ámbito empresarial. Yo creo que sí, que las mujeres tenemos un gran potencial para ser empresarias, somos muy comprometidas con lo que hacemos, muy perseverantes. Pero yo siempre digo que vamos siempre de la mano con los hombres, como dentro de un gran hombre hay atrás una gran mujer, así dentro de una gran mujer hay atrás un gran hombre. Aquí cuántos estaríamos hablando de que participan en la venta de bienes. Bueno, mira, estadísticas no tenemos a nivel local, no tenemos dentro de la asociación, somos todavía pocas mujeres, pero sí somos que andan en informalidad, es un número bastante grande. Yo le calculo que andan más de 80 mujeres que no están registradas, ¿verdad? Entonces, ¿a ustedes qué les dirían? Que se capaciten. No necesariamente tienen que estar en una asociación, pero sí hay cursos de capacitación, que se capaciten, que se superen, porque sin capacitación no pueden llegar a ningún lado. Principalmente, ¿cómo estaremos realizando dinámicas? Sí, nosotros realizamos capacitaciones dentro del Concilio de la Mujer. Armamos un programa de capacitación específico para las mujeres, ¿verdad? Como imagen, como relaciones públicas, cursos de venta, negociación, cierre, etc.
¿Dónde se localizan ustedes? ¿Cómo que brindan ustedes? Bueno, nosotros estamos en la Ciudad de México, ahí estamos trabajando actualmente en el DF y tenemos juntas con las mujeres inmobiliarias que abarcamos desde el norte del país hasta el sur del país. Estamos, tenemos, tengo locales dentro del concilio de todo el país. ¿Cómo los podrían contactar? Pues a través mío, que soy la representante a nivel nacional, puedo dar mi número de teléfono. Estoy aquí en Zacualco, tengo mi oficina, soy empresaria de bienes raíces, promoviendo bienes raíces de Miguel Alemán, 301 Esquina Cuauhtémoc. Les podría yo brindar información o a mi correo manuelmatei@gmail.com. Esta caravana de emprendedores, lógicamente afiliados todos los que son los agentes inmobiliarios. Al respecto nos ha hablado la licenciada Marta Maribel González Matei, quien representa el sector inmobiliario de esta caravana de emprendedores. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino, con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 19 y 21, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña,
20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 2112-6030 y 1560-26. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cabo. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P en Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal y prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260, 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La textura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros y 4 litros. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-22-2964. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260, 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. ¿Por qué usar productos Interllanta? Los productos Interllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas,
Por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, útil igual, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, útil cel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. Tortillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones. Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio Colonia, Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spaz, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúan con nosotros. Bueno, estamos un poco afónicos. A continuación, dentro de algunos momentos, Carola Espinosa enrumbó a la cima. Mientras tanto, le diré que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que representa a Matías Pacheco Cruz, propuso al gobierno federal y al gobierno municipal que pueda buscar las alternativas para agenciarse o expropiar algunos bienes inmuebles que actualmente están ahí. Usted sabe dónde se ubica Telégrafos Nacionales. Bueno, a un lado está lo que era el área de telecomunicaciones y también está Correos. Bueno, esas oficinas podrían servir como oficinas del ayuntamiento. Y a ese respecto, pues Matías Pacheco hace la sugerencia al gobierno local. Vamos con él. El edificio de telecomunicaciones de este se construyó precisamente para que albergara las instalaciones de lo que antes fue la central de microondas, ¿sí? A través de esa central era que se enviaba todo el servicio telegráfico al sureste del país, y esto fue precisamente cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos en 1968, y de ahí, después de que sirvió durante más de 30 años, ahorita pues ya quedó todo cerrados todos los equipos que habían. Ahí tenemos la declaración de Matías Pacheco en relación a la posibilidad de que estos inmuebles puedan ser propiedad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, como se consiguió que Pemex donara a Casa Amor pues una casa que estaba ahí abandonada y que hoy ya es albergue para niños enfermos de cáncer. Y continuando con información, fíjese usted que otra ejecución se dio, pero esta se trata de un trabajador petrolero de la zona de Ciudad Madero, Tamaulipas. Resulta que el trabajador que era afanador del área de hospitales de petróleos mexicanos en la zona de Ciudad Madero habría denunciado
que un lidercillo llamado Jaime Martínez, apodado el Escorpión, se dedicaba a la venta de plazas, solo que estas plazas no eran adjudicadas a los hijos de los trabajadores petroleros, sino amigos o incondicionales de él, y por tanto lo denunció ante el Comité Ejecutivo Nacional del Pemex, ante su sindicato que representa a Carlos Romero de Champs, y bueno, pues en represalia ha trascendido que la tarde de ayer fue ejecutado. Los trabajadores, amigos y compañeros de el hoy extinto, bueno, pues han señalado precisamente al Escorpión como el autor intelectual de la muerte de este trabajador, afanador del hospital de Ciudad Madero, Pedro José Rey, de tan solo 31 años de edad, y quien lamentablemente fue ejecutado, como ya le hemos informado. Fue ejecutado ayer en el área del Hospital de Petróleos Mexicanos. Pues hay consternación en Ciudad Madero, Tamaulipas, por la lamentable muerte de este trabajador, cuyo único delito pues fue poner al descubierto toda la serie de corrupciones que se dieron al interior de la paraestatal, especialmente en el área de hospitales de Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y esperemos que esta investigación pues llegue a la conclusión de quién fue el autor, tanto intelectual como material, y que además Petróleos Mexicanos haga su investigación y acabe con esta serie de corrupciones que se dan aún en este siglo en Petróleos Mexicanos, donde la venta de plazas pues es el mejor negocio que tienen algunos líderes sindicales. Y continuando con más información referente al tema de el impulso a la pequeña y mediana empresa, ahora ha hablado en Coatzacoalcos, en el área de esta caravana de emprendedores, el señor Octavio Pavón, quien nos da a conocer cuáles son los apoyos en los cuales han encontrado ellos las alternativas para desarrollarse. Vamos con él. La misma problemática de los vehículos estarían dentro de la ciudad, problemática vial. ¿Consideran que pudiera ser conveniente que se valorara esta opción? Claro que sí, sí es conveniente. Realmente, ahorita donde se consiguieron los grupos de agua, esas son las piezas estas grandes que están para proteger a los barcos que van a pasar. Se podría haber hecho ya como columnas directamente para una futura ampliación del Coatzacoalcos. Con respecto a la seguridad, quisiéramos saber su punto de vista. No hace mucho se asaltaron la casa de la familia Tubilla, hace poco se va a conocer que también la casa de visita de la diputada fue asaltada. Se han detectado muchos casos graves de ejecuciones en toda la zona sur. ¿Punto de vista de ustedes sobre la funcionalidad y lo que viene siendo el blindaje de Coatzacoalcos? ¿Se siente segura la gente de Coatzacoalcos, los empresarios? Empezó, bueno, un poco débil, pero yo creo que ya se ha estado reforzando. El gobierno del estado ya le está metiendo muchísimo más recursos, y ahorita ya se ve mayor vigilancia por todas las colonias. Sí hay problemas, es muy duro lo que está sucediendo, realmente es parte de necesidad de trabajo de lo que estamos sufriendo actualmente dentro de la inseguridad, y afortunadamente ya se ha ido, se han metido más recursos y ya se ve que ya tenemos mayor vigilancia Pero sí se sienten seguros, ya hay esa sensación de seguridad, porque bueno, se han hecho encuestas, se han monitoreado y la gente, bueno, pues manifiesta poca confianza en los operativos que se llevan a cabo. Queremos saber quiénes son los representantes de las cámaras, cuál es su punto de vista. Pues realmente lo que yo he visto actualmente es que ya tenemos mayor vigilancia, he visto más patrullas actualmente, sí hay algunos robos, pero pues esperemos que sea más seguro nuestro actual Coatzacoalcos. Precisamente el lunes que le traen aquí, hace unos días, a un mes ya del teléfono, dando algunos resultados. Mencionaba la cuestión de algunas bandas, la recuperación de vehículos. ¿Ustedes cómo pensaban hacer ahí? Aquí mismo ven que han bajado los resultados. Pues yo creo que sí, se han bajado hay más seguridad. Pues, yo creo que si no tuviéramos esta seguridad, los índices serían mucho más grandes.
a la gente, digo, que está haciendo una costumbre de como lo hemos escuchado al señor Octavio Pavón. Y en más noticias, fíjese usted que la regidora del ramo de promoción a la lectura, la profesora Nora Cortázar Luna, nos anuncia un programa de coordinación con la Universidad Veracruzana y CONACYT para lograr que más niños puedan aprender a leer, pero además el fomento a la lectura. Vamos con ella. Bueno, mira, ahorita hay un proyecto muy interesante. Tenemos contacto con la UV porque a través de Editorial Corrúa se quieren instalar cabinas de lectura. Un proyecto muy moderno. Yo creo que tenemos que buscar todas las formas de cómo enganchar a los niños, sobre todo, para que sean unos buenos lectores de adultos. Los índices de reprobación se dan por eso, porque los chicos no leen. Lo digo de manera muy segura como maestra. Cuando a un niño se le dificulta la lectura en sexto año, es un candidato a tener problemas de rezago educativo en secundaria, en prepa y hasta en la universidad. Maestra, ¿este modelo de cabinas para leer, dónde, cuándo se aplicaría? Bueno, este modelo lo presenta la Universidad Veracruzana, dos personas inquietas, un maestro y una maestra, encargados ahí, catedráticos de ahí, pues ellos investigándose. Ojalá que los maestros, los padres de familia contribuyan a fomentar la lectura entre los estudiantes. Y bien, si usted quiere saber cómo va a funcionar este pago programado a través de una tarjeta que a partir del próximo mes o dos meses, tengo entendido, va a funcionar a través de Comisión Federal de Electricidad. Mañana va a haber una plática de funcionarios de esa dependencia que se va a llevar a cabo en Acanaco a las 5 de la tarde para que usted y nosotros estemos informados en qué va a consistir este pago programado. Se habla que ya no va a ser el pago bimestral, sino va a ser un pago mensual en el costo de la energía eléctrica, que usted podrá hacerlo en el cajero a través de una tarjeta que funciona tipo débito. Vamos a estarlos informando, vamos a tener aquí, por supuesto, la invitación al personal de CFE para que nos asesore y nos informe cuándo será aplicable este nuevo pago a través de Comisión Federal de Electricidad. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas,
computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P en Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía, o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Salón de Eventos María Bonita, lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de Eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también 4 litros y 3 litros.
Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de Unicel, ideal para recubrir duro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-21-229-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de Unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. Sillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones. Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Park, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias. Llegamos así a la parte final de este espacio, un poco abrumada de esta garganta. Los dejo en compañía de Carola Espinosa en Rumbo a la Cima, hoy con un invitado especial, la maestra en Derecho Penal, Cintia Ochoa Barona. Gracias, muy buenas noches.